ついにこの時が来た。さあ A 組、今日こそ白黒つけようか。この場のみんなが超えるべき壁です。授業だろうが関係ねえんだよ。やるぞ A 組。夢を形にするために、ヒーローになるために。僕らが憧れるヒーローに。 Lo que acaban de ver es el teaser trailer para esta quinta temporada de Boku no Hero Academia. Como ya saben, en este canal normalmente nos dedicamos a analizar los adelantos que vayan saliendo de los animes. Sin embargo, personalmente, me gustaría sacar un video exclusivamente para eso, decir todos los detalles que sabemos hasta el momento y lo que vamos a ver en esta quinta temporada. Si te gusta la idea, no dudes en dejarla en los comentarios. De todas formas, en este teaser, lo que principalmente podemos ver es que este primer arco de la nueva temporada va a tratar de un entrenamiento de héroe en el que se van a enfrentar la clase A contra la clase B. Casi todas son escenas de este enfrentamiento. Incluso, como sabemos, van a entrar en la etapa de invierno, y por lo tanto, hay algunos que cambiarán sus trajes con nuevos diseños. Tú sabes, por el frío. Un dato muy interesante es que vemos a Shinzo, que si recordamos, apareció en la segunda temporada con un papel secundario. Su meta era ser un héroe a pesar de que su poder no lo favorecía mucho en esta área. Si se dan cuenta, tiene unas cintas iguales a las de Aizawa. No quiero dar ningún spoiler del manga en este video, pero este va a ser un detalle muy importante para el resto de la historia de este personaje. Además, la animación se ve muy bien, hay que decirlo. Se ve que le metieron bastante presupuesto a esto. También podemos suponer que todo este arco será parecido o tendrá la misma sensación que el del festival deportivo, y que conoceremos tanto los poderes como la personalidad de cada uno de los integrantes de la clase B. Hasta ahora hemos visto muy poco de ellos, pero muy pronto vamos a conocerlos mejor. Cabe resaltar que esta nueva temporada se estrenará el 27 de marzo del 2021. ¿Qué piensas de este adelanto? ¿Están emocionados por esta nueva temporada? Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Me ayudarías muchísimo a seguir sacando contenido de tus animes favoritos. También puedes ir a nuestro Instagram, y si me pasas un screenshot mostrando que están suscritos a este canal, les daré una pequeña sorpresa. En serio, pueden hacerlo. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.